Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí para hacer una review de los productos y los utensilios que utilizo para peinar el pelo de mi niña. Esto me lo han preguntado muchas mamás en el colegio, también me lo han preguntado algunos amigos para decírselo a otros amigos que tienen niños que no saben cómo manejar el pelo rizado de los niños. Y al final he pensado que era buena idea pues hacer una review de cómo lo hago yo, con todas las cosas que utilizo. Bueno, en primer lugar decir que a ella empezó a salirle el pelo rizado pues cuando tenía aproximadamente un añito, empezaron a salirle las primeras ondulaciones. Poco a poco aquello se fue complicando. El año pasado estaba completamente impeinable, la llevamos a la peluquería y la peluquera nos dijo que tenía el pelo más difícil que había visto en un niño, que era un pelo muy fino y muy rizado. Entonces el año pasado en verano sí se lo corté, pero este año decidí no cortárselo porque como empezaba el colegio, no tenía ni idea de cómo iba a hacer para mandarla todos los días peinada a clase. Entonces le dejé crecer el pelo y ahora pues lo que hago es que le hago dos trenzas y así por lo menos va todos los días peinada y me cuesta desenredarle menos porque lo que hago es que la dejo dormir con las trenzas. Y de un día para otro le deshago las trenzas, le echo el producto, la peino y le vuelvo a hacer la trenza. Y así pues me cuesta menos peinarla, ya sé que se queja menos y perdemos menos tiempo. Bueno, pues voy a empezar con lo que para mí ha sido el descubrimiento del siglo, que es este cepillo, ¿vale? El cepillo de Sata. Este cepillo efectivamente es el que sale en la tele en el anuncio de Amazon. Bueno, no sé si exactamente es el cepillo de Sata o el Tangle Teaser. Son dos tipos de cepillo muy parecidos. Vale, como veis parece un cepillo, parece una cosa de esas para limpiar los zapatos, pero no es un cepillo, ¿vale? Cuando yo descubrí esto, hace ya un año y pico, para mí fue, vamos, la panacea. Tanto que me compré este, luego este se me perdió en la piscina, me compré este otro, que es igual, solo que de otro color, y este, que es una versión en miniatura, ¿vale? Que tiene su tapita y todo. Para tenerlo y llevarlo encima constantemente, ¿no? Bueno, este cepillo es una maravilla. Hemos pasado de intentar peinarla con un peine normal, echándole suavizante, echándole un millón de cosas y tirándonos una hora y la niña llorando para peinarla, a en menos de 5 minutos tener a la niña peinada. Y esto me refiero cuando le lavamos el pelo, ¿no? Que supuestamente con el pelo mojado es más fácil de desenredar. La versión inglesa, no sé si es inglesa o norteamericana, de este cepillo es el Tangle Teaser. Pero yo pedí el de Sata porque en alguna review de alguien leí, y es la verdad, ¿vale? Que el de Sata es mejor porque las púas, como veis, son de plástico, ¿no? O sea, están hechas de un plástico flexible. Tienen tres hileras de altura, ¿vale? O sea, tiene tres tamaños de púa, digamos. En contra del Tangle Teaser, que tiene solo dos. También leí por ahí que la idea de este cepillo para el pelo rizado estaba sacada, pues, de una idea de un cepillo para cepillar barbas, que ya se sabe, pues, que es un pelo muy recio, ¿no? Entonces, pues, como leí eso, el precio era más. Creo que el Tangle Teaser es un par de euros más barato así, pero vamos, que por eso, pues, a mí no me sacaba de pobre y entonces decidí comprarle este. Y ya os digo que, bueno, es un maravilloso, vaya, esto es una maravilla. Luego, aparte, este, por ejemplo, si veis, está un poquito sucio porque es el que utilizo a diario para peinarla, pero limpiarlo es muy fácil. Se pone debajo del chorro del agua. Y con un peine normal, yo suelo utilizar este, por eso le faltan algunas púas, lo pones debajo del chorro del agua y le vas arrastrando con el cepillo, con el peine le vas arrastrando así el pelito. Y cuando ya le tienes, digamos, aquí al filito, pues con el dedito le arrancas y lo tiras al váter, ¿vale? Esto yo lo aconsejo porque yo al principio directamente le retiraba el pelito y directamente lo dejaba caer al lavabo y el lavabo se me atascó y luego armé una que no veas para desatascarlo, ¿vale? Muy sencillito de usar, ¿eh? Este es el que es más pequeñito, creo que ya lo enseñé antes y bueno, pues, realmente a mí ahora mismo este pequeño no me sirve demasiado porque la niña tiene ya el pelo largo y realmente pues tampoco le agarra muy bien, ¿no?
Pero bueno, estos yo creo que me costaron 13, 12 o 13 euros por Amazon, estos grandes, y el pequeño creo que me costó 8 euros o algo así. Para mí es una inversión buenísima, desde luego, porque si no, no hay manera de peinar a Macarena. Bueno, ¿la peino solo con esto? Pues no, no la peino solo con esto, es evidente. Mi último descubrimiento, después de haber preguntado y leído un montón, ha sido esta gama de Revlon, ¿vale? Esto es un champú acondicionador, se llama Revlon Ecuave Kids, con olor a manzana. Bueno, no huele mucho a manzana, pero huele muy bien. Y esto es el acondicionador bifásico que se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Yo este, concretamente, como es un producto caro que me cuesta como 8 euros y medio o 9, y esto en el pelo de Macarena dura 15 días, lo que hago es que estos dos productos los utilizo cuando la baño y le lavo la cabeza. Primero le lavo el pelito con este producto, con este champú, que me sirve como champú y acondicionador, ¿vale? Esto sustituyó a lo que utilizaba anteriormente, que era pues un champú para bebés, llámese Johnson's, llámese el del Mercadona, el que sea, he utilizado varios. Y luego, como no lograba encontrar un suavizante para ella, tipo del que utilizamos los adultos, pues usaba el mío. Usaba el mismo suavizante que utilizo yo, pero claro, me daba un poco de cosa de echarle el suavizante que utilizo yo. Y bueno, cuando descubrí esto, aluciné, porque primero que me ahorra tiempo, le deja el pelo con un olor súper bueno. Es champú y acondicionador, con lo cual no tienes que andar lavándole el pelo, aclarándole, echándole el suavizante, esperando 1 o 2 minutos a que haga efecto y luego aclarándole que ahora con el frío que hace, por mucha calefacción que pongas, tener al niño tanto rato con el pelo mojado, la verdad es que al final, si ya de por sí tienen todos los virus del mundo, encima les añades un resfriado. Entonces, con esto se hace súper rápido. Entonces yo la baño, le lavo la cabecita, se la aclaro, la tal, y rápidamente salimos de la bañera, la visto y con el pelito mojado le echo el bifásico, le echo el acondicionador este en seco, ¿vale? El producto este. Con esto, y sin exagerar, la niña tiene ya, cuando le lavamos el pelo, tiene ya el pelo casi por la mitad de la espalda. Cuando el pelo o sea, ahí que es donde cuando tú le mojas el pelo, ahí es donde se ve lo largo que realmente tiene el pelo, pues lo tiene ya por la mitad de la espalda. Cuando se le seca, el rizo que tiene es tan apretado que le llega por la nuca malamente, vamos. Y con esto, de verdad lo prometo, con esto y un vídeo de los Octonautas, en menos de 5 minutos tengo a Macarena peinada, desenredada toda la mata de pelo que tiene una cantidad ingente de pelo, y encima sin llorar, sin llorar. Después de eso, bueno, pues el otro día, por ejemplo, lo que hice fue que le cogí además una coletita con una horquilla grande de las mías para que le aguantase el pelo desenredado por lo menos por la noche. Y luego así, pues ciertamente sí que es verdad que al día siguiente me costó menos peinarla. Bueno, aparte de esto, lo que utilizo entre semana, es decir, todos los días para peinarla para ir al cole, es un desenredante en seco normal de los que venden en cualquier supermercado para niños. Ahora mismo estoy utilizando este de Johnson's, ¿vale? Este es el que anuncian en la tele ahora mismo toda la gama No Más Tirones. Este es el acondicionador, ¿vale? No sé cómo, si pone spray acondicionador. Este no es bifásico, es un spray normal. Este acondicionador realmente pues no es de los que más me gusta, si digo la verdad, ¿eh? Porque el olor no es nada del otro mundo, tampoco desenreda mejor que los demás, es más caro, eso sí, ¿vale? Porque el mismo efecto te hace el del Mercadona o el del Prica y son mucho más baratos, o sea, estoy hablando pues de la mitad de precio, ¿vale? Este igual vale pues 3 euros y el de la marca de Carrefour vale 1,5 euros, un poco más quizás. Que también tienen su gama. Por cierto, muy buena, con olor a fresa. Y además, este spray produce un efecto un poco raro, que es que cuando, como yo se lo tengo que echar todos los días,
¿Vale? No le echo mucho, le echo un poco porque ya os digo que como la llevo siempre con trenzas, pues el pelo y duerme con las trenzas, el pelo prácticamente me aparece desenredado por la mañana. Pues el efecto que produce es que cuando la baño, ¿vale? Cuando le mojo el pelo para echarle el jabón, empieza a salir la espuma. Y la espuma es por este producto, ¿vale? Entonces, no sé si más adelante lo seguiré usando o me pondré y utilizaré alguno de las que yo ya he usado previamente. Otro producto que también he utilizado, pero que lo tengo a medio gastar porque empecé a utilizar el de Johnson's, es este, que es el de Body Plus, que es la marca de productos de higiene de Ahorra Más. Y pues bueno, este no va mal, no va ni mal ni bien. Es muy barato y pues ya os digo, funciona exactamente igual que el de Johnson's, no más tirones. Aparte de este, he utilizado, como ya os he dicho, el del Mercadona, que me gustó muchísimo, es bifásico y me gustó mucho. Lo único que pasa que ese le dejaba a la niña el pelo un poquillo seco. He utilizado también el de Carrefour, que es el que os digo que no es bifásico, es normal, pero desenreda muy bien y huele a fresa. Lo que pasa es que según lo echas al principio deja como un poco de sensación pegajosa, pero enseguida se va. Y también hemos usado el de la cadena de peluquerías infantiles Fashion Kids. Fashion Kids también tiene un producto bifásico muy parecido a este, de Quave, de Revlon. Buenísimo, la verdad, hay que decirlo, es muy bueno también, no le reseca el pelo, no se queda pegajoso. De hecho, de todos los que he probado, es el que tiene mejor olor, huele que te quieres comer a la niña, sí huele realmente a manzana, ¿no? El de Quave huele, pero es como muy dulce el olor. Aquel es que es, vamos, increíble lo bien que le huele el pelo. Pero claro, es como pasa pues con el de Revlon, es un producto que vale pues casi 9 euros y que te dura 15 días. Entonces, bueno, pues ese lo descarté precisamente por eso, porque por el precio. Y también he probado este otro producto, ¿vale? Bueno, este es muy bueno. Entonces, bueno, yo cuando la niña empezó el cole, pues más de una persona y alguna amiga me dijo, cuando empiece el cole Macarena, con ese pelo, revísale cada 15 días porque, vamos, en cuanto te descuides, te pilla. Y a lo mejor cuando te manden la circular ya es tarde. Claro, yo me volví histérica. Imagínate tú meter una lendrera en ese pelo. Y entonces, pues también investigando, pues, preguntando en farmacias, me dijeron que este producto no existía. Es decir, yo lo que pregunté fue si existía algún spray o algo que se le pudiera echar al niño para poder prevenir la infestación de piojos. Y me aseguraron que no. Pero, claro, ¿qué pasa? Que en las farmacias ahora está muy de moda vender los productos que tienen árbol de té o yo no sé qué cosa llevan. Y te dicen, no, eso no existe, pero tengo un producto que a lo mejor le protege, que es el que tiene el árbol de té. Sí, vale, venga, pues no me interesa. Entre otras cosas porque por internet he leído varias opiniones de farmacéuticos que dicen que eso no hace nada. En cambio, pues este producto pues se ve que tiene un compuesto que según los estudios que se han hecho últimamente, pues parece ser que está siendo más efectivo. El caso es que yo me decidí a probarlo porque, entre otras cosas, pues venía en un pack en el que venía este producto, que también es desenredante, el producto por si llegan a coger piojos para quitarle los piojos al niño, o sea, pues como el antiguo Filbit que nos echábamos nosotros, te lo echabas en la cabeza, esperabas un rato y luego tu mamá te pasaba la lendrera y te quitaba los piojos. Misma historia, ¿vale? Y una lendrera. Y bueno, pues yo probé a ver qué tal y bueno, pues ¿cuál fue el problema? Pues que cuando saqué el producto es esto. A mí esto me dura en el pelo de Macarena una semana. La propia caja te pone que puedes utilizar, por ejemplo, en periodos donde haya una posibilidad de que puedan coger piojos, como por ejemplo la vuelta al cole. Sí, la vuelta al cole, vale. Bueno, este producto, pues, como veis, es muy pequeño. A mí esto, pues, con el pelo de Macarena y al ritmo que yo la desenredo, pues me dura una semana. Entonces, aunque en la caja pone... piojos a raya, úsalo en vuelta al cole, campamento, fiestas infantiles. Bueno, pues vuelta al cole es en septiembre y luego que ya no lo usas más. O sea, yo no vi viable utilizar esto todos los días como desenredante para Macarena y entonces pues
Mira, cuando reciba la circular, pues se lo echaré para proteger y ya está. Y si los pilla, pues utilizaré pues como ha hecho mi madre toda la vida. Eso sí, para desenredar es buenísimo. Pero lo que os comento, es un tamaño muy pequeño que pues económicamente pues no te sale rentable. Y bueno, luego finalmente, pues ya para secarle el pelito lo que utilizo es un secador pequeñito con un difusor que compré para la piscina, cuando empezamos a la piscina. Y ya está, no utilizo ni gomina, ni laca, ni ningún fijador en spray, que también he leído por ahí que hay algunas mamás que para que le aguante el rizo, pues lo utilizan. Yo no utilizo nada de eso. Cuando ella tiene el pelo recién lavado, se le queda precioso. Con tirabuzones, literalmente tirabuzones, y ahora que le ha crecido ya, vamos, es espectacular. Claro, eso le dura pues el día que se lava el pelo, el ratillo que está antes de acostarse. Una vez que ella se acuesta ya, eso desaparece. Y sobre todo pues cuando le hago las trenzas al día siguiente para ir al cole. Y nada más, eso es todo lo que yo utilizo para ella, no utilizo ninguna cosa más. Eso sí, un cargamento de gomas, de gomillas para el pelo, de felpas, de pañuelitos, de bandanas. Millones de cosas para la cabeza, porque como yo digo, en gente con el pelo así, las horquillas de todos los tamaños y las gomillas de todos los tamaños son tus amigos. Así es que espero pues que mi experiencia pueda servir a otras mamás que tengan niños con este pelo y no sepan cómo manejarlo, y que os haya gustado pues la review que he hecho. Pues esto es todo, un saludo y hasta la vista.